¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, instructor FIDE, vuestro amigo de Tezuz One Blog. Y hoy, para empezar la semana, os he preparado el análisis de una partida que tiene todos los componentes de una gran película. Por un lado, los protagonistas: Vladimir Belov, gran maestro ruso, que en estos momentos cuenta con algo menos de 2.600 puntos de Elo que conducía las piezas blancas. Y con negras, el maestro Fide, el jugador Prohorov, un jugador bastante desconocido pero que este día pues yo creo que creó su partida inmortal. Os decía que cuenta con todos los componentes de una gran película, los protagonistas, un escenario misterioso, la ciudad de Chelyabinsk, una ciudad del, de la parte oriental de Rusia, que fue arrasada, en el, bueno, no, no tanto arrasada, pero sí que muy dañada por un meteorito, por un misterioso meteorito en el año 2013. Por lo tanto tenemos un escenario misterioso y un final sorprendente que fue el desenlace de una historia tremendamente trepidante. Así que vamos a ver esta partida muy caótica, muy interesante también desde el punto de vista estratégico y, eh, y creo que es idónea para comenzar la semana. Así que venga, vamos allá. Vladimir Belov, piezas blancas, el gran maestro contra Prohorov, maestro Fide, piezas negras. Año 1991. Caballo F3, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, poco a poco vamos construyendo una apertura que ya nos recuerda totalmente a la defensa india de rey, al sistema clásico, aunque por transposición. D4, enroque corto, alfil E2. E5, enroque, caballo C6, D5, el blanco cierra el centro, caballo E7, alfil G5, H6, alfil por F6 y alfil por F6. Bueno, la apertura está prácticamente finalizada y es el momento en el que cada uno de los rivales tiene que empezar a definir sus planes y sus objetivos de juego para el medio juego. Es una posición a nivel... De estructura muy conocida, hay muchísimas partidas de, de este tipo de estructuras en nuestra academia. De hecho, lo, la podéis estudiar. Y bueno, dentro de los planes, los más sencillos por parte de o los más convencionales, mejor dicho, por parte de las negras es tratar de golpear el peón de 5 con el avance del peón F5 y por parte del blanco, a nivel muy resumido, tratar de avanzar. El peón C5 para crear debilidades en el flanco de dama, posibles eh, desviaciones del peón de C7 y tratar de hacerse con la, con la eh, horizontal, con la fila séptima y también con distintas opciones de activación de las piezas menores, como la entrada del caballo por B5. El negro, por su parte, como decía, va a intentar romper la estructura abriendo líneas, en principio para su torre, que va a ser una pieza de ataque muy importante. Pero también este alfil va a tener una, una acción bastante predominante junto con un hipotético futuro avance de los peones G y H, llegado el caso. Estas son a grandes rasgos las, las uh, estrategias o los planes a corto plazo que cada uno de los rivales tiene en estos momentos en mente. Bueno, sigamos. B4, alfil G7, C5. El blanco parece que se está haciendo poco a poco con la iniciativa. F5, el negro trata de contraponer su plan al plan del blanco. Caballo D2, rey H7, torre C1 con la idea de invadir la séptima fila tras el salto del caballo a B5, es decir, coordinar la acción del caballo y la torre en la casilla C7. Caballo G8, el caballo busca casillas más prometedoras con la maniobra Caballo g8, Caballo f6, de manera que contribuya a poner presión sobre el punto e4, como os explicaba antes. C por d6, C por d6 y Caballo b5. Bueno, parece que el Blanco ha conseguido anticiparse a su rival y ha empezado a obtener ya ciertas ventajas estratégicas. Aún así, la partida podríamos valorarla como equilibrada, aunque bueno, a mí personalmente me gusta un poquito más la posición del Blanco. Pero esto es una cuestión de gusto. Si realmente eh, analizamos la partida en detalle, la vemos incluso con una máquina, vamos a ver que, que todavía está todo por decidir. Caballo F6, caballo C7, estamos atacando la torre, caballo B8, alfil D3, estamos reforzando la defensa sobre el punto más vulnerable de nuestra posición y además... Eh, Pronto también el blanco va a tener que hacer uso de una jugada muy habitual en este tipo de estructuras, que es la de F3, con la idea de fijar una estructura muy sólida en forma de diagonal que recorre esta sección del tablero. F4, Dama A4, F4 seguramente no sea aquí la mejor jugada y, y no definir todavía... Eh, el ataque, mantener la presión sobre el punto E4 hubiera sido más conveniente, puesto, puesto que ahora existe una debilidad que ha aparecido tras el salto de caballo a C7 y permite que eh, el blanco se haga con la iniciativa. Ahora, tras la jugada A6, B5, es el negro el que tiene que defenderse. Y claro, como no existe esta presión sobre el punto E4, la partida podemos decir que empieza a desequilibrarse un poquito a favor del de gran maestro Velof. Yo creo que en este tipo de jugadas es donde ya se empieza a notar que el gran maestro Belov es un jugador que tiene más nivel objetivamente y que poco a poco va a ir construyendo una pequeña ventaja, pero que en la parte más eh, meridional del medio juego acaba mostrándose como una ventaja casi decisiva, pero ya vais a ver lo que va a pasar en la partida. Caballo H5 F3, la jugada que comentaba hace unos instantes, y Torre F7. Bueno, Torre F7 es una jugada multiusos. Tiene dos, dos objetivos. En primer lugar, tratar de luchar por la séptima fila. Y en segundo lugar, también habilita una casilla en el caso de que sea necesario para que eh, la dama pueda venir a reforzar un futuro avance de peones. Quizás por más por G8 que por f8 lo que pasa es que muchas veces con este tipo de rupturas uno no sabe qué peón va a terminar avanzando b6 y alfil veo el alfil f8 perdón bueno el blanco tiene una posición más prometedora pero todavía hay que trabajarla entonces empieza a pensar ya en distintas opciones en distintas op opciones eh, que ya tienen en cuenta la táctica y lleva a cabo la jugada Dama B3. Bueno, la jugada Dama B3 es una jugada que también tiene mucho sentido. Está mirando a la torre por rayos X, por lo tanto, en el caso de producirse una desviación de este peón, eh, el avance del peón de D podría ser un, bueno, un, un problema para el negro, pero también está apoyando el peón de B, es decir, en el caso de que se produjera un sacrificio contra el peón de A, el peón de B va a quedar libre y ojo que este peón puede ser muy peligroso. Siguió caballo G7, torre C2, dama F6, torre C1 alfil D7 y bueno, imagino que muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, pues es que esto no tiene nada de emocionante, es una partida normal entre un gran maestro que está jugando mejor que su rival, y que parece que le va a ganar y ya está, ¿no? Pero ojo, ojo, cuidado que esta partida va a dar un vuelco inesperado, un giro que no tenemos en cuenta, como os decía al principio del vídeo, como en las grandes películas, este giro inesperado que os va a encantar. Y en este momento empiezan ya los golpes por parte del blanco, las operaciones más incisivas y que van a situar al blanco en una posición de ventaja decisiva si jugase bien pero vais a ver lo que pasó siguió alfil por a6 sacrificio b por a6 caballo por a6 sacrificamos una pieza por dos peones pero hemos conseguido algo que estratégicamente es superior dos peones pasados sobre todo el peón de b y el control absoluto de la columna c que no es tan importante eh, la casilla C8 de entrada, porque el negro la tiene bien protegida, como la casilla C7. Bueno, siguió Torre B7, tratando de reforzar la entrada de la torre en C7. Torre C7, Dama G5, buscando algún tipo de contrajuego. Ahora la amenaza es amenazar mate con H3, H4. Bueno, la idea es que ahora mismo tenemos tocada tanto la dama como la torre. Parece que el negro está a punto ya de perder. Siguió torre por C7. Torre, eh, perdón, caballo por C7. En el caso de H por G, seguiría la jugada torre por C1. Y ojo, porque esta posición... Con la jugada caballo h5 es muy peligrosa. El caballo está mirando a g3 y estamos amenazando mate. Es una posición, como digo, muy muy peligrosa en la que las negras están ganando. No me voy a detener en esta, en el análisis de esta variante porque no quiero hacer demasiado largo el vídeo, pero ya digo que no solo una ventaja de material, como una ventaja de la posición, eh, la posición de las piezas, sobre todo del rey. Bueno, torre por C7, caballo por C7, dama por H4, B7, el peón va a coronar, es decir, el blanco va a tener una dama de más, caballo H5, el blanco corona, tiene, como digo, una dama por una pieza menor, la posición está totalmente decidida en apariencia, pero ojo, que empiezan las acciones por parte del negro, es en el momento en el que toca fondo. En el que su partida podemos decir que técnicamente está perdida, cuando empieza a rehacerse y convierte esta partida en una auténtica joya. Vais a ver, caballo g3, ahora la amenaza es la entrada, como os explicaba antes, de la dama en h1. Dama c4, dama h1, rey f2, y bueno, alguien puede decir, bueno, ¿y qué ha conseguido? No ha conseguido nada. Ahora la dama está tocada, de ahí la jugada. Eh, Dama C4, no podemos entrar en G2, no podemos hacer nada. En la primera fila no le veo yo ningún peligro a esta posición. Pero ojo, porque sí que existe peligro. Ahora de nuevo, Dama H4 y las posibles descubiertas son muy peligrosas y muy difíciles de defender. La jugada a caballo por E4 es una amenaza latente muy peligrosa. Esta descubierta, en el caso de poderse producir, tiene amenazas de mate en F2. Y posibles capturas también del caballo de D2. Y el rey quedaría totalmente en una posición muy desprotegida. Imaginad que si cae el peón de G y cae el caballo, el peón de F va a ser una debilidad súper importante. Y además, tenemos una masa de peones negros en el flanco de rey que pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el rey blanco. Rey G1, Dama H1, Rey F2, Dama H4 estuvieron repitiendo jugadas. Rey F2, Dama H4. Pero el blanco decide que no quiere hacer tablas con un jugador que es claramente inferior a él. Pero bien, esto va a permitir que el negro pueda empezar a sacar todas sus piezas. Alfiles 7. Es verdad, el blanco tiene material de más, pero observa dónde se encuentra el rey negro. El rey negro se encuentra muy alejado de toda la potencia, de todas las piezas mayores del blanco. La dama, la torre, incluso los caballos se encuentran situados en este sector del tablero, mientras que la acción de la película, como se explicaba al principio, se está desarrollando en este sector, donde el negro tiene acumuladas todas sus piezas. Es una, pos una partida súper interesante para ent entender el dinamismo en ajedrez y, y un concepto muy importante que es el de que... Muchas veces una partida de ajedrez no se juega en todo el tablero, se juega en una sección del tablero. Y quien es más fuerte en esta sección es el que tiene las de ganar. Por lo tanto, bueno, eh, el blanco en este momento hace la jugada caballo F1, intenta luchar contra el fuerte caballo de G3, pero da mache 1. Muy buena jugada. Siguió caballo de 2, ¿por qué no caballo por G3? Bueno, pues porque sería desastroso, sería realmente perdedor. Seguiría F por G3, si el rey captura es mate, y si el rey viene a E2 sucede lo que el negro está deseando, que es la superactivación de todas sus piezas y ahora esta posición es dramática, es una posición completamente perdida, va a haber, va a haber jaque mate en muy pocas jugadas. Por eso el gran maestro Vladimir Velov evita esto, hace la jugada a caballo de 2 y de nuevo dama h4, renovando la amenaza. Rey e1 intenta escapar, dama h1, caballo f1 se cubre y alfil h4. Observad, amigos, cómo el blanco tiene una dama por una pieza, sin embargo, eh, su posición es mucho, mucho más incómoda y la situación confinada del rey negro, como os decía antes. E impide que las damas blancas puedan coordinarse en una estrategia de ataque. De ahí que a mí personalmente, incluso aunque veáis esta partida en una máquina, me guste claramente más la posición del blanco. Si nos defendiésemos como una máquina, lógicamente las blancas están mejor, pero hay que defenderse como una máquina. Es decir, un único paso en falso en esta posición... Que es algo muy habitual y muy sencillo de que ocurra eh, entre una partida entre humanos, conduce a las blancas a una posición crítica. Y esta es la, eh, la paradoja que muchas veces nos arrojan las máquinas y que nos encontramos también en nuestra academia, eh, entre nuestros alumnos, o entre jugadores que no comprenden muy bien el análisis de máquinas, eh, que introducen una posición, ven que es favorable para uno de los bandos y ya dicen, no, no, esto está ganando este jugador, ¿no? Pero muchas veces ya digo que no es tan sencillo. Entre humanos no es para nada sencillo. Bueno, siguió Rey de 2, Dama por G2, Jaque, Activación, Rey C3, Caballo E2, se incorpora el caballo en ataque, Rey B2, Caballo por C1, Jaque y ya tenemos la primera víctima, la torre de C1. Rey por C1. Y el peón de F3 ha caído. Y ojo que esto permite que se liguen todos los peones de la, de, del flanco de rey. Caballo E6. El caballo está intentando buscar acciones ofensivas por F8. Dama A3, jaque. Y este rey, ya digo, es que se encuentra sin peones que lo protejan. De ahí que los peones sean piezas eh, de cara a la seguridad muy importantes. Rey de 2. Alfil E7 refuerza tanto el punto de 6 como la entrada del caballo en F8. Se propone el cambio de damas con buen criterio, pero lógicamente necesitamos nuestra dama para tratar de, de mantener la tensión. Así que dama 8, dama C7 tocando el alfil, alfil E8 evitamos que nos capturen el alfil y además nos reservamos la, posición, la posibilidad de una... Futura descubierta, bueno, seguramente más a, a g5. A3, Dama 6, tocando el caballo, se evita. Dama c4, Dama 7, buscando una entrada ahora en f2. Como digo, la posición del blanco es, es horrible, o sea, es muy, muy incómoda. A pesar de tener una dama eh, ahora por una torre. Alfil H4, buscando nuevas entradas. Dama H3 g5, la superactivación del flanco de rey, caballo d8, ojo que nos comen la torre, alfil d7, mmm, respondo a la amenaza con otra amenaza, una técnica muy sencilla y muy habitual en ajedrez, dama c3, torre g7, y ahora el rey sigue súper seguro y los peones están ligados y se convierten en una amenaza real, caballo c6, dama g1, rey c2 g4 ahora sí que podemos decir que la ventaja de las negras es muy grande los peones como os decía se encuentran ligados se encuentran apoyados por todas sus piezas mientras que las blancas no tienen un plan claro de juego seguramente el único plan que tengan es el del sacrificio del caballo en e5 y tratar de buscar alguna actividad con el peón de d caballo b8 alfil e8 caballo d2 Alfil G6, el alfil ya se encuentra también al máximo de potencia. Dama C8, Dama G2, caballo de 7 buscando la entrada, pero no lo permite hacia alfil E7 y caballo por E5. Yo creo que, como digo, la única opción realista para crear problemas y complicaciones en la partida. Siguió D por E5, Dama por E5, las blancas. Eh, concluyen su mini estrategia de entregar material a cambio de actividad, pero alfil por A3 este rey no tiene ninguna protección y el avance de los peones es inminente. Dama C3, alfil F8, ojo que las blancas se las han ingeniado para coordinarse y entrar con todo en G7, D6 y están a punto de coronar una tercera dama. F3 d7 f2 coronan una tercera dama y claro podemos decir igualmente que es que las blancas ahora están ganando porque incluso la coronación eh, la coronación del negro es insuficiente no ante ante tres damas pero Sigue Dama E7, amenazando mate, parece que está a puntito el mate, parece que ahora las blancas están a punto de ganar. No es posible capturar la dama, ojo con esta desviación, porque sería mate. Incluso están amenazando sacrificar la dama en G7, por lo tanto, bueno, parece que las blancas están a puntito de ganar, pero dama F7, maniobra defensiva, dama por F7, Alfil por F7, Dama F7 F5, perdón. Ahora las blancas han conseguido un poquito de iniciativa, pero esto vamos a ver que va a ser insuficiente, porque tras rey G8, dama C8, dama F2, la idea es dejar paso al peón, dama B4, de nuevo más presión, pero es posible defender si movemos el alfil de F7, por lo tanto, alfil G6, que mejor casilla, dama G4. Rey H7, el rey no se mueve de su casilla salvadora H7, que es una auténtica bendición. Cae el peón de G4, pero ahora el rey está muy bien, la torre puede liberarse, incluso una posición en la que el alfil se encuentra en G7 es súper segura para el rey eh, negro y además permitimos la activación de la torre, que es fundamental en este momento, siguió alfil de 6, dama E6. El blanco no quiere que el, que el negro pueda mover su torre. Alfil B4, tocando el caballo. Estamos a puntito de acabar la partida, amigos. Caballo D5, o sea, perdón, dama D5. Y ahora ya se activa la torre, torre C7, rey D1, el mate es inminente. Alfil por D2, dama por D2, dama F1, jaque. Y ya no hay defensa, única defensa. Dama E1. Pero tenemos la jugada de nuevo, desviación defensiva del rey sobre la dama, torre C1, torre por C1, dama por E1, el peón de E4 va a caer, tenemos un peón pasado, un alfil de más y la partida está completamente ganada por parte del negro. Bueno amigos, ya habéis visto qué partida más vibrante, por un lado, una estrategia inicial. Eh, ortodoxa por parte de los dos jugadores, en la que el blanco eh, se pone por delante desde el punto de vista estratégico, pero luego ese giro inesperado en el que, tras la coronación, tras conseguir material de más por parte del blanco, el negro entiende que tiene opciones de provocar unas posibles tablas, pero sobre todo de activación, de venir a poner un rey que, que ha quedado completamente desprovisto de, de defensa. Y que se convierte en un en una pieza muy muy vulnerable bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo como siempre os digo si queréis aprender más ajedrez podéis hacerlo en nuestra academia de ajedrez online a vuestro ritmo y con ayuda además de profesores que os ayudaremos en todo lo que os haga falta para todos los niveles tenéis el enlace en la descripción del vídeo os mando un cordial saludo y os espero en próximos vídeos un cordial saludo chao